blossoms. I sing like a groovy melody. The ending has no cracky. I love just a casual melody. El 80%. Y bueno, pues nos quedamos. Es que estábamos aquí conversando con nuestro queridísimo anciano Simón, que parece que nos ha conseguido algo mejor de lo que le habíamos solicitado. A eso yo le llamo vendedores, ya. Okay, no es que lo haya vendido, pero bueno, hubo un trueque. Si Jan ayudaba a Simón a salir de esa cárcel, a sacarse de esa celda, pues le conseguiría ciertos objetos. Y pues estamos hablando de eso. ¡Arle duro! A ver qué más pasa. Sin embargo, una linterna, que es un instrumento de civilización, es más confiable que una vela de la que no sabes cuándo se acabará. Y te estarías preguntando si podrá iluminar correctamente las piedras debajo de tus pies. La quiero si es posible. Para lograr ese propósito, necesito encontrar algún lugar seguro donde pueda reunirme con el anciano. El anciano Simón abrió la boca antes que yo. Soy Ana. Ruiginato, ¿quién se me aguantará? Pues yo a Kakushiana cara, butzo, tottekuro. Solicara. 独房に戻されるまでが勝負じゃな Bueno, después del trabajo y de que la inspección haya terminado, llevaré las cosas a través del agujero oculto y luego vendrá el verdadero desafío, el cual es regresar con las cosas a la celda. Sí, pero el problema es encontrar un lugar que no sea nada sospechoso para que puedas entregarme las cosas. Ya. No hay tiempo para estar dudando. Después del trabajo, todos se reunirán en el comedor, Jan. Mágica, yo. ¿En serio? Lo sabía. Este anciano estaba pensando lo mismo que yo. Pero es un poco peligroso. ¿Eh?
大丈夫じゃ。わしも素人じゃない。Se nota, Simón, todo lo que acaba de decir se escuchó bien pro. Es decir, que en esto que acaba de decir se nota la experiencia que tiene este anciano. No es viejo por nada. Si quieres esconder hojas, el mejor lugar es el bosque. Y si quieres esconder centavos, el mejor lugar es el banco. Si quieres esconder cosas importantes, el mejor lugar sería en donde residen los villanos, ¿cierto? Todo estará bien, no soy ningún novato. Shokudō no gyangu domo wa soto no gyōsha ga mochikomu meshi wo mazu saishō ni asoko de kui chirakasu. Los gángsters de la cafetería primero comen el arroz traído por la empresa privada externa. Sono toki ni saikin wa kirin ga ii gangu domo ga zampan wo maku. Katagi no shūjin ga sono kui nokoshi meyate de atsumaru. Washi wa sono monomurai no naka ni magire komu wa. En ese momento, los pandilleros que están de buen humor suelen repartir las sobras de comida. Y los prisioneros honestos suelen reunirse para conseguir esas sobras. Yo también seré uno de esas personas que se unirá para obtener esos restos. Como era de esperar, el anciano Simón está muy bien informado. Una escena en la que los prisioneros honestos, que no tenían ninguna relación con ellos, se reunieran solo por conseguir algo de comida para llenar estómagos, sin importar que tuvieran que comer en el suelo, me viene a la mente. Ya veo, ciertamente. Si se trata de un anciano lamentable, como el anciano Simón, nadie prestará atención, incluso si se cuela en el comedor como un prisionero que apunta a realizar un mal negocio. O se supone que debe ser así. Pero si fuera descubierto por algún problema que llegase a ocurrir... Yabai. 待てよ、じいさん、そりゃまずい。相手は俺らよりやべえギャングだ。下手すりゃ懲罰どころじゃねえ。じいさんの命がやべえ。Malo. Espera un momento, anciano. Eso es muy peligroso. Esos tipos son unos pandilleros mucho peor que nosotros. Cualquier error, olvídese de recibir un castigo. Su vida podría estar en peligro.この年寄りにきれいごとを抜かすか。仇をいじめてなんぼの商売のヤクザ風情が。今さら素人は巻き込みんじゃと。¿Crees que se atreverían a meterse con un pobre anciano como yo?Intimidar a las personas honestas no es algo que los yakuzas harían. Incluso ahora los pandilleros novatos no se involucrarían en algo como eso, ¿no? Kondo no douyaburi wa omae dake janai. Nakama wo issho ni tsuretasu. So ja no?Tú no eres el único que planea escaparse. Te escaparás con tus compañeros, ¿cierto? El anciano es profeta, que no. ¿Qué onda con el anciano? Definitivamente no debemos subestimarlo. No. Sí, son. ¿Anda? ¿Dónde? Anciano, ¿cómo lo sabe?そんなもん
お前を見ればわかる。いつもならコマネズミみたいにチャラチャラと動いちゃ、いつの間にか抜け出しておるお前が。Eso es algo que se puede descubrir con solo verte. Solo te mueves por todas partes como una rata cuando planeas escapar. 今回はやばい橋を渡りまくって用意しとる。それでわしが気づかんとでも、年の子を舐めすぎじゃ。Pero esta vez tus movimientos son muy apresurados y más cautelosos. ¿Crees que no me daría cuenta? No subestimes a las personas mayores como yo. Ima, koko ni shukan sarete oru CR5 no kanbushu wa minna omae yori kakue jaro.それを外に連れ出すのがお前のしのぎ。Actualmente, los capitanes del CR5 que están encerrados aquí tienen un rango mucho mayor al tuyo, ¿cierto? Y tu trabajo es sacarlos de aquí, ¿no? ¡Diablos, este anciano! そのしのぎの上がりが。何かわしゃ知らん。だが、しくじったときのけじめは、お前の命でも足りん。それは、わかってるぜ。No tengo idea de por qué te dieron ese trabajo o en qué consista. Sin embargo, lo que sí es...riesgoso es sin embargo lo que sí es el riesgo de perder la vida es cometer algún error. Bueno, sí, claro, por eso todo esto es tan peligroso. Es posible que haya subestimado un poco a este ancianoEs tan peligroso que no puedo evitar sentirme preocupado por él. Lo subestimé solo por pensar que estaba por encima de él. Es bueno que el anciano Simón esté de mi lado. Lo mismo digo, ¿eh? No es nada tonto el viejito. すまね、シモンジ。じゃあ、今夜頼めるか。Lo siento, anciano Simón.Entonces, ¿puedo dejarte el resto a ti? Makase. Hoka nara no chankaro. Omae no tame ja. Omae no issei ichidai no obakuchi. Ichimai kamasete morau zoi.Déjamelo todo a mí. Solo este tipo de cosas porque se trata de ti, Giancarlo. Voy a conseguir que des una gran mordida a esa primera generación. Pausa, no entendí mucho a qué se refiere con esa primera generación, pero bueno. Harai modoshi wa kitai shite kure. Jackpot dasu ze.Espere su recompensa. Le daré un gran premio gordo. Chipu y el boxing a Hoshino. Adua. Atote. No. Quisiera un sombrero que pueda contener un gran premio en su interior. Entonces.Nos vemos más tarde. De repente, el anciano se levanta y se dirige al lavabo hacia el área de lavado de manos mientras mostraba su buen humor. Diablos, ¿estuvimos hablando por mucho tiempo?
tomó la escoba que el anciano dejó intencionalmente y luego se la entregó nuevamente al anciano Simón, que estaba frente a los lavabos. Y ambos miramos a los alrededores. Bien, nadie está mirando. No hay prisioneros abarrotados con conexiones y tampoco hay guardias en la distancia. Lo siento. Qué descuidado fui. No tengo remedio. Este Simón sí que sabe actuar. Cuando el anciano Simón recibe la escoba, finge mirar sus ataduras. Bueno, nos vemos más tarde. Cuando los comerciantes traigan la comida al comedor, me mezclaré con los otros mendigos. Tal vez haya mucha gente en el comedor, así que estoy planeando también en escabullirme entre las personas que van por las sobras de la comida. Entonces, allí le encargo las cosas que le pedí. Claro. Debes asegurarte de conseguir un buen lugar para que pueda entregarte las cosas. Y no se te olvide. Después de eso, debería haber una inspección antes de que seamos devueltos al pasillo y empujados hacia las celdas. ¿Estás preparado para eso? Sí, haré algo al respecto sobre eso con la ayuda de mis compañeros. Le pediré al jefe que ordene sus tropas para que provoquen un alboroto. Aprovecharé ese momento. Haz lo mejor que puedas con eso, Giancarlo. Este será mi último gran trabajo. Será malo si no das todo de ti. Para fin de año será el final de mi sentencia. Parece que esta será la última vez que vea tu descarada cara. Este Simón. ¡Ay, genial! Ya me lo va a hacer libre el anciano. Eso es bueno. ¿Te crees, Sí que sabe hablar, pero de alguna manera no puedo imaginarme ver al anciano Simón en libertad. Al decir eso mientras me reía, de repente el anciano frente a mí se volvió pequeño como si el aire dentro de él se hubiera desinflado. Dejó caer sus hombros y se echó a reír. Sí, tienes razón.
Aunque quede en libertad, no tengo ciudad, hogar, ni ningún otro lugar al cual regresar. Mierda, eso es cierto. El anciano es todo un profesional estando aquí, pero... Es decir, ¿qué podría ser un anciano como él estando en libertad? No tiene casa, ni siquiera una familia con la que pudiera vivir en este mundo. Como no quería morir congelado, rompió el vidrio de un escaparate tratando de robar para ser atrapado. Luego fue capturado y encerrado en esta prisión. Después, su sentencia terminará para que termine siendo expulsado hacia una libertad vacía. ¡Oh, y eso es muy triste! Y pensar que realmente, actualmente, todavía siguen pasando ese tipo de cosas. Que hay mucha gente sin familia, y pues, sobre todo la gente mayor, que prefieren mil veces estar en una cárcel donde pueden al menos recibir un poco de comida del diario que estar en las calles en libertad sin saber si podrán comer o no. Y bueno, creo que hicimos recordarle algo feo al anciano. Recuerdo a una persona mayor estando completamente sola. Yo, ¿cómo decirlo? Más que sentir respeto por los ancianos, los veo como compañeros. Es cierto, creo que esto se habló tantito en uno de los juegos de Lucky Dog. No me acuerdo si fue en Giancarlo Happy Life o en los otros, pero Jan tiene una facilidad para ganarse el cariño de los ancianos increíble. Igualmente con el anciano Cavalli. Así que no sé si eso es un don o no. Pero pues bueno, aquí ya vimos cómo ha estado relacionándose bien con Simón. Y Dios, ¿no habrá una manera de ayudar al anciano Simón? Nani, shinmiri shiten da yo, rashiku ne. Jii-san, Chicago no de datta yo na. ¿Por qué está tan serio? Eso no es propio de usted. Anciano, si no mal recuerdo, dijo que provenía de Chicago, ¿cierto? Sí, no he vuelto en mucho tiempo. Es una ciudad muy aburrida. Entonces, anciano, ¿no le gustaría venir conmigo a Deivan? Oh, sí, ayudemos al anciano. Deivan. Pero diablo, este es Badech. No creo que pase algo bueno. Deivan. Es esa ciudad que tiene un muelle. ¿Por qué me preguntas a mí? Para cuando yo, digo, para cuando nosotros nos hayamos ido de aquí y hayamos regresado a Deivan a tranquilizar las cosas, usted estará en libertad, ¿cierto? Y no tiene algún lugar al cual regresar, ¿no? El anciano horrorizado parecía estar tratando de responder algo, pero interrumpí sus palabras y hablé antes que él. Entonces venga a Deivan. Para cuando llegue, seguramente ya tendré mi propio territorio. Así podrá pagar un lugar para vivir en ese territorio. Doño. ¿Qué le parece? Esto es tierno. Soque. No curino. Shihalaika. John, tú. Ya veo.
tendré que pagar un lugar. Perdón, no puedo aguantarme la risa. Bueno, pero pues al menos Jan estará cerca y podré ayudarte, anciano. Algo es mejor que nada, pero pues bueno, en la vida nada es gratis. Cuando asiento con la cabeza, veo en la cara del anciano el enrojecimiento que aparece en su rostro. Se ve como si estuviera llorando. Al calmarse, dice lo siguiente de manera descuidada. Divanka, tama ni wa sakanak sai mach mo ikabujiren no. Eskushi seba ni naru no mo waruku nai ka. Divane, no estaría mal ir a pescar de vez en cuando. Y también no suena nada mal el poder estar bajo tu cuidado. Ah, si el anciano Sí, y el anciano, si el anciano decide ir a Deiban, le recomendaré algunos sitios. Hay un puesto en la esquina de la calle y una sala en el segundo piso. Y pues, ¿qué le parecería pasar un día entero vendiendo cigarrillos allí? Tabaco ya no me supanga, no corino daikinka. Warukunai kamoshiren na. ¿Me quedará dinero al encargarme de una tienda de cigarros? Posiblemente no sea tan malo. Trabajar en una calle soleada, en un día soleado, ¿eh? ¿Me quedará tiempo para disfrutar de eso? Arigato yo, Giancarlo. Sería genial que eso no quedara en una simple promesa. Gracias, Giancarlo. Sonnaikikata. Omoimasenkatta. Okage de ii yume ga miresou ja. No había pensado en vivir una vida como esa. Gracias a ti, creo que podré ver un buen sueño. Yume wa kanaeru mon da ze. Ja, chii-san. Ato de na. Los sueños están para cumplirse, ¿sabe? Bueno, nos vemos más tarde, abuelo. Nota aquí. A partir de ahora ya no le voy a decir anciano, le voy a decir abuelo, porque siento que después de esta conversación se formó un vínculo más de abuelo-nieto entre Simón y Jan. No sé, pero yo así lo sentí. Y además Jisan puede significar viejo, anciano, o abuelo. Yo lo he estado haciendo como anciano, porque entre Jan y Simón realmente no hay una relación de abuelo y nieto, ¿no? Pero siento que después de esto hay algo ya entre ellos. Así que ahora le voy a decir abuelo. Ato de mata. No. Sí, nos vemos más tarde. Después de decir eso en voz baja, el abuelo se inclina y agarra la escoba con sus dos manos con mucho cuidado y luego se retira del lugar. Bueno, ya tengo otra carta para jugar. No, más bien, esa carta me acaba de llegar, pero no sé si podré usarla o no.
Todo depende de mis movimientos y de la suerte que tengo como Lucky Dog. ¡Ay, qué tierna conversación debo decir! Y bueno, hasta aquí le dejamos. Ay, hasta siento que el video duró un poco más de lo normal, pero es porque el anciano habla bien lento al estilo AMLO. Pero bueno, fue emotivo este capítulo. Realmente lo disfruté y cuando lo estaba traduciendo, créanme, sentí mi cocoro así. Romper de tanta ternura. Ay. Pero bueno, trataré de no hacerme ilusiones porque esto nuevamente les recuerdo es Lucky Dog Battage. No va a salir nada bueno, estoy segura. En fin, me retiro. Como siempre, que tengan un bonito fin de semana, una muy buena semana y ya nos estaremos viendo. Hasta la próxima. ¡Mátane! ¿Por qué tengo mi don en la mano?